Voy a empezar el cuerpo, ¿vale? Del minurbilintu. Tengo que montar cuatro puntos, es lo que me dice. Montar cuatro puntos. Tres y cuatro. Los monto, ¿vale? Y ahora me dice. A ver qué me dice. Es que no puedo ir con las dos cosas a la vez. O no veo lo que me grabo. O no leo. A ver si así. Vale. Vamos a ver. Dice, un punto del derecho. Un punto, un KFB, que es, K es derecho, F es el frontal, la pata frontal, la de delante, y la B es la pata de detrás, con lo cual tejo las dos patas del mismo punto. Cuando tengo las dos patas tejidas, veis que salen tres puntos, saco el punto y hasta el final del derecho, hasta el final del derecho, que son dos puntos, hasta el final del derecho. Ahora me dice un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho. Con lo cual el que había aumentado, aquí lo menguo. Y en este siguiente me dice un KFB, que es tejer las dos patas, la de delante y la de detrás. Y el punto del final. Vale. Siempre, estoy aquí. Siempre voy a aumentar por este lado. Siempre. Al principio y al final. Siempre voy a aumentar por este lado. Con lo cual me pongo un gancho, un trozo de hilo, lo que sea. Me lo pongo para marcarme que aquí, en este lado, es donde van los aumentos. Y que aquí ya sé que es donde van las disminuciones. Si no me pongo esto, me voy a volver loca, porque cuando lleve unos cuantos, cuando llevo mucho trozo hecho, ya no, ya me lo veo. Pero ahora que son 4, 6, 7 puntos, no se ve y al final te lías. Y quedan cosas raras. Entonces, esto ya sé que va así, ¿vale? Ya sé que a este lado es al que tengo que aumentar. La siguiente vuelta me dice un punto del derecho, KFB, que es el aumento, tejer las dos patas antes de sacar el punto. Dice, y a tres puntos del final, dos juntos y un punto del derecho. A tres puntos son los que tengo. En esta vuelta son los que tengo. Con lo cual ya hago dos puntos juntos y uno del derecho. La vuelta 1. La vuelta 2. Un punto del derecho, dice. Dice todo del derecho hasta los dos últimos puntos. Es lo que me dice. Pues todo del derecho hasta los dos últimos puntos. Y en los dos últimos puntos tengo que hacer el aumento, que ya lo sé porque tengo aquí mi marcador, el aumento, tejiendo las dos patas del punto y el punto de borde, digamos. Vuelta a la vuelta 1. Es un punto del derecho, el aumento, y del derecho, todo del derecho hasta que me queden tres puntos, que ahora mismo es uno solo. Me quedan tres puntos, hago dos juntos y uno del derecho. Vuelvo otra vez. Todo del derecho hasta que me queden dos. Pues todo del derecho hasta que me queden dos. En el penúltimo hago el aumento y el punto. Vuelvo,
un punto, KFB, todo del derecho hasta que me queden tres, que ahora mismo van a ser dos puntos. Cuando me queden tres, hago dos puntos juntos y un punto del derecho. Vuelvo otra vez. Punto del derecho hasta que me queden dos. Aumento, me tengo que ir a trabajar y un punto. Punto del derecho, aumento, y todo del derecho hasta que me queden tres. Los tres son el último y el penúltimo y el antepenúltimo juntos y el último del derecho. Otra vez. Un punto del derecho. Todos los puntos del derecho hasta los dos últimos. Lo sé que tengo que hacer aquí. ¡Guau! Lo sé que tengo que hacer aquí el aumento. A ver cómo lo pongo. Porque tengo aquí el gancho. Hago el aumento y el otro. Otra vez. Derecho, dos, el aumento, todo del derecho hasta que me queden tres. Cuando me quedan tres, dos juntos y uno del derecho. Y como veis, si veis, ya se va abriendo por este lado. Y por este lado queda el borde formadito. ¿Vale? No me da tiempo a hacer más porque son las 6:20 y hoy ni siquiera he comido. Así que me tengo que ir ya porque si no, no llego ni a trabajar ni a comer algo antes de irme y esta noche no duermo aquí.